En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Elegir para morada de tu Verbo el seno virginal de Santa María, concédenos, defendidos por su protección, participar en su memoria llenos de alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Por eso, en vez de alimento sólido, os di a beber leche, pues todavía no estabais para más. Aunque tampoco lo estáis ahora, pues seréis siendo carnales, en efecto. Mientras haya en vosotros envidias y contiendas, no es que seguís siendo carnales y que os comportéis al modo humano. Pues si uno dice, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolo, ¿no os comportáis al modo humano? En definitiva, ¿qué es de Apolo y qué es de Pablo? Servidores a través de los cuales accedisteis a la fe, y cada uno de ellos, como el Señor le dio a entender. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta es nada, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada uno recibirá el salario según lo que he trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios, edificio de Dios, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres.
Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro refugio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En Él, su santo nombre, confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. Muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y, llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: «Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas, de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame: «Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre».
Es Dios Padre quien hace Señor a Jesucristo. Nosotros no podemos aportar nada a este reinado. Es un señorío ya pleno. Se lo ha otorgado el Padre por su humillación hasta la muerte y una muerte de cruz. Por hacerse obediente, por pasar como uno de tantos, padeciendo la esclavitud del pecado sin ser el pecador. Así decía la carta a los filipenses. Nosotros no podemos aportar nada a este reinado. Exaltado sobre todo, tiene el nombre sobre todo nombre. Y sin embargo es el empeño de Dios Padre que nosotros vivamos en este reino. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Es de la carta a los Colosenses. El señorío de Cristo, ya lo dijimos, no supone ninguna tiranía. Es liberación del mal. Él tiene derecho a gobernar nuestras vidas porque ha pagado un alto precio por nosotros. Él nos ha rescatado. Hemos sido comprados a precio de su sangre. Por eso, a Señor tan generoso, debemos rendirle todo, porque Él nos ha amado primero. Recordad el episodio del joven rico que se acerca a Jesús. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. A lo que él responde, los llevo cumpliendo desde pequeño. Y Jesús le dice, muy bien, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes. Dale el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, ven y sígueme. Estas palabras, el joven frunció el ceño, agachó la cabeza, se marchó pesaroso, porque tenía puesto todo su corazón en sus bienes. No es el pecado el que le impide seguir a Jesús, no es el pecado el que le impide ser santo. No, dice que ya ha cumplido los mandamientos desde pequeño. Es aquello en lo que tiene puesto su corazón lo que le impide ser santo. No es el pecado el que nos impide ser santos a nosotros, si el pecado ya ha sido vencido. El pecado puede ser vencido. Llegamos nosotros incluso al punto de cantar en la noche de la Pascua, feliz culpa que mereció tal Redentor. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Feliz el pecado, porque por el pecado ha venido Jesucristo a redimirnos. No, el pecado no es el obstáculo de la santidad. Ha sido vencido con la muerte de Cristo y puede ser vencido en cada uno de nosotros. Es la falta del reinado de Cristo en nuestras vidas el primer obstáculo para la santidad. Es la autosuficiencia religiosa. Ese pensar de que yo solo puedo alcanzar la perfección. Si me lo propongo con un poco de voluntad, es la vanidad física. ¡Ay, lo tengo todo! Soy tan joven y tan bello. Es la vanidad intelectual. Lo sé todo. Lo tengo todo al alcance de mi mente. Son las costumbres mundanas, el orgullo, las malas amistades. Aquellas cosas que en lo más íntimo de nuestro ser adoramos, aquello que ocupa el lugar central de nuestras vidas, eso es lo que nos impide ser santos. En definitiva, como hemos dicho, el reconocimiento de Cristo como Señor, del señorío de Cristo. Y Jesús no puede compartir su trono. El primer mandamiento que se le dio a Israel es: escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno. El primer mandamiento no es ama a Dios, sino escucha, Israel. Y cuando comprendas que el Señor es solo uno, entonces te darás cuenta que a ese único Señor
lo tienes que amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Lo había dicho el Señor Jesús, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a este y despreciará al primero. Nosotros no estamos ante cualquier persona buena, una mala. Estamos ante el Señor de la creación, ante quien debemos rendirnos y adorar. Ahora sí podemos decir bien dicha la oración de San Ignacio de Loyola. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno, todo es tuyo. Dispón de todo a tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esto me basta. Ante Jesús nos lo jugamos todo. Jesús dice a Nicodemo, el que cree en el Hijo de Dios no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz. Los hombres prefirieron la tiniebla a la luz. Somos invitados a someternos libremente por amor. Recordamos una vez más, no puede ser de otra manera. El Señor es Señor y dominador, pero no puede llevarnos a su reino, al reino del Hijo de su amor, sin amor. Y esto no lo puede hacer violentando nuestra libertad. No lo puede hacer con coacción, con fuerza, con sometimiento violento. Somos invitados a someternos a su libertad, con todo lo nuestro, con todo lo que tienes, con los hijos que tú educas según tu moral, tus planes, tu dinero, tu cuerpo, tu tiempo. Hay que perder el miedo a no tener autonomía total frente al Señor. Hay que dejarle que Él sea el guía. No esclaviza, libera. Si Jesús es mi Señor, esto quiere decir que mi corazón late junto al suyo, que pienso como Él piensa, con sus criterios, que hablo como Él habla, con su lenguaje de la verdad, que hago como Él quiere, como María Santísima. Hágase tu voluntad. Él ordenará así, en mi interior, mis fobias, mis miedos, mis envidias, mis complejos, mis agresividades, mis amores, etc. Tengo que someter a Él todo, mi trabajo, mi tiempo, mis relaciones, mi familia, mis aficiones. Y eso no es perderlo todo. Aparentemente es perder la vida, pero dice el Señor, el que la pierda por mí, la ganará. Eso es ganar la vida. Por último, el Señor ejerce ya su soberanía, su señorío en este mundo, con fuerza, con poder, por medio de la Iglesia. No es como se lo imagina el mundo. No. No tenemos los grandes medios de comunicación, no tenemos en nuestra mano los poderes fácticos, no tenemos las posibilidades de influir poderosamente sobre las mentes de todos. No, el poder de la Iglesia, donde Jesús actúa, donde el Señor es Señor, es a través de los sacramentos. De esto hablaremos en próximos días. Vamos a pedirle a Santa María, Nuestra Señora de Riansarés. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Le decimos Nuestra Señora. En español la tratamos así. En otros lenguajes también lo hacen así, pero no en todos. Nuestra Señora es la madre de nuestro Señor. También ella es Señora. También a ella deberíamos rendirnos ante su ejemplo. Vamos a pedirle a ella que ruega con nosotros durante este novenario de petición del Espíritu Santo, que
ruegue para que nosotros seamos capaces de decir con ella: hágase en mí según tu palabra. Lo cual es decir, que el Señor Jesús sea mi único Señor. A Él, a su Santísimo Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, corresponde toda honra y honor, toda gloria y poder, por los siglos de los siglos. Elevemos nuestra oración a Dios, fuente de la sabiduría, que revela sus misterios a los pobres y sencillos. Lo hacemos animados por la mediación de María, la humilde hija de Sion. Por los pastores del pueblo de Dios, para que sean fieles dispensadores de la palabra de verdad, roguemos al Señor. Por los que sufren, para que, experimentando el misterio de la cruz, sientan también la presencia cercana y maternal de María, nuestra Madre, roguemos al Señor. Por las familias, para que guarden íntegro el sentido cristiano de la vida y hagan del Señor el centro de su hogar, roguemos al Señor. Por los jóvenes, para que busquen la verdad con corazón libre y puro, asumiendo las dificultades que conlleva la fidelidad al Evangelio, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos fieles difuntos, especialmente por la que ofrecemos esta tarde la celebración de la Eucaristía, para que el Señor los revista de gloria y de inmortalidad, roguemos al Señor. Acoge, Padre, nuestras súplicas y derrama sobre nosotros la luz de tu Espíritu para que, como María, sepamos glorificar tu nombre con la santidad de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos y concédenos que nuestros corazones, estimulados por la luz del Espíritu Santo, a ejemplo de la bienaventurada Virgen María, puedan escrutar y guardar siempre tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, en esta celebración de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, todos los santos, por cuya intercesión confiamos en tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José María, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Tiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a Maxi y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna.
que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Thank you.
embustecidos con el alimento celestial. Haz, Señor, que te sirvamos con una vida santa, a ejemplo de Santa María la Virgen, y que con ella proclamemos tu grandeza con sinceras alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Novena a Nuestra Señora la Virgen de Miensales. Oración para todos los días. Santísima y gloriosísima Virgen María de Miensales, río fecundo de misericordia e inagotable para el pecador, a quien Dios enriqueció de singulares dones y privilegios más que a otra alguna pura criatura, y a quien colocó sobre todos los ángeles y santos, y coronó como reina suprema de todos ellos. Postrados a vuestros pies, humillados ante vuestra majestad soberana, imploramos vuestra clemencia, que para que indignísimos en nuestros pecados, merezcamos con vuestra piedad alabaros, engrandeceros y regocijarnos de vuestras gracias, prerrogativas y soberanías, para que comenzando en esta vida el ejercicio de vuestras alabanzas, consigamos por vuestra intercesión continuarlas después de la muerte en la feliz patria de la gloria, en vuestra compañía por toda la eternidad. Amén. Oración para el quinto día. Clementísimo Señor, Padre amoroso y benignísimo Creador, que mereciendo por nuestros pecados el ser castigados con un diluvio de trabajos, enfermedades, penas y aflicciones, nos concedáis el refugio y asilo de la misteriosa Arca de Noé, María Santísima de Riánsares, vuestra Madre, que nos defiende de las iras de vuestro justo enojo. Humildemente os pedimos continuéis nuestras divinas piedades en cuanto a los veneramos como Madre, bajo el glorioso título de Riánsares, en el misterio de su nacimiento, para que libres de los naufragios y tempestades de este mundo, por rascoso punto lleguemos con su protección al seguro puerto de la gloria. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pídase la gracia que se desee conseguir en este día de la novena. Oración
pan para todos los días. Soberana emperatriz de cielos y tierra, yo, la más vil de todas vuestras criaturas y del todo digna de ponerme ante vuestra sagrada presencia, pero fiado en vuestra suma piedad y benignidad, os escojo, quiero llamo desde este día por mi señora patrona, abogada y madre, y confío en vuestra clemencia que me recibiréis por el viejo vuestro, y aceptéis con benigno rostro y maternal piedad estos obsequios que junto con todo mi corazón, alma, cuerpo y cuanto soy y tengo, os ofrezco en reverencia y memoria de vuestro felicísimo nacimiento. Como Feido os paga este vuestro indigno esclavo, esperando de ti como madre mía, me favorezcáis en todas tentaciones y peligros, y me libréis de toda culpa. En la hora de mi muerte, me asistáis propicio hasta recibir mi alma. Asimismo os pido por la conversión de los infieles y pecadores, por la salud de los enfermos y consuelo de los afligidos, por el socorro de los necesitados y amparo de los desvalidos, por el aumento de nuestra santa fe católica, paz y concordia entre las naciones de la tierra, por la salud y acierto de nuestros gobernantes y prosperidad espiritual y temporal de nuestra España. Finalmente os pido, nos mostréis vuestro amoroso patrocinio alcanzando perfecta resignación en la divina voluntad y la gracia final de acompañaros por toda la eternidad en la feliz patria de la gloria. Amén. Ave María Purísima. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
auxilio divino permanezca siempre con nosotros.